Algo nos hace sentir la música de la época cuando regresamos a ella. Todo empieza a tener un significado y un cariño que antes no se tenía, ya que de repente solemos asociar el pasado a momentos más sencillos que tratamos de tener en nuestra mente por conveniencia. Los años 90 son una década que está constantemente siendo revisada por la cultura pop. ¿Hay alguna razón o motivo por el cual esta década sea tan atractivo para el imaginario colectivo? Todo se trata de emular. La réplica de estéticas interesantes que en su día fueron una consecuencia de la limitación, ahora las tenemos en un umbral donde todo se vale, todo se reinterpreta. La música a lo largo de la historia ha seguido un patrón de interpretación conceptual que va enfocada a repetir tendencias de nuestra vida diaria. Y acompañado de la psicodelia postmoderna que da la tecnología en los años 2010, tocarlo ya como un tema en estos tiempos da a relucir un origen de la estética que muchos ignoran. Quizá por simple conveniencia. ¿Cómo inicia realmente esa visión que tenemos del computador y la música con sus elementos estéticos? Por ejemplo, si se mira el libro Computer Music, Synthesis, Composition and Performance de 1997, uno puede ir directamente a las entrañas, el cómo la síntesis electrónica se gesta desde sus principios en el hardware, hasta su organización en el software desde sus bases más profundas. Los sonidos sintetizados daban imagen a complejos algoritmos que mostraban perspectivas curiosas. La computadora imitaba de una manera espectacular los sonidos de la vida real, conteniendo en sí un audio de calidad aceptable suficiente para que la emulación sea acorde a los estándares, y en sí no disonar mucho de la música que se tenía en ese tiempo. Pero en sí, la síntesis electrónica computacional en los inicios fue algo muy experimental y estéticamente chocante, con inspiraciones en la música concreta y ambiental. Los trabajos electrónicos computacionales parecía que no podían salir de ese concepto. No fue hasta la llegada de instrumentos como la Roland MC-8 Microcomposer en 1977 o la SynthClavier One en 1978, que se estableció un sonido basado en un tipo de composición especial que heredaría la computación en todo su esplendor, la digital. La nueva composición digital se parecía mucho a sus contrapartes análogas, ya que emulaban las ondas de este estilo en un entorno completamente digital. El impacto fue inmediato. Esa forma más barata y más compacta de generar sonidos por medio de la síntesis llevó a un aumento sustancial de las tecnologías digitales dentro de la música. Mientras que en 1977 la mayoría de los sintetizadores eran análogos, para 1978 la síntesis digital estaba ganando terreno, con ejemplos populares y que trascendieron a la historia como el Roland CR78, que combinaba lo mejor de ambos mundos. Esto se debió en parte a que el uso de microprocesadores permitieron generar secuencias más complejas y almacenar presets más elaborados, gracias a la mayor capacidad de memoria. Esto incluía diversos tipos de síntesis, como las síntesis sustractivas vistos en este tipo de sintetizadores, dando ejemplos como este, o la ya famosa y bien establecida síntesis de frecuencia modulada, o FM. A medida de que el mundo se inclinaba hacia la síntesis digital, también se estaba produciendo otra revolución que seguía el mismo camino. Es interesante que, para comprender la psicodelia de un estilo, tengamos que remontarnos a la inspiración musical, tanto sonora como conceptual, de un artilugio muy interesante: el ordenador personal. A medida que los ordenadores personales se volvían más potentes, la calidad del audio en ellos se basó directamente en los chips digitales que generaban ese sonido sintetizado. El concepto de la computadora como instrumento musical estaba tomando mucha fuerza, con exponentes estéticos que permitían identificar la línea entre lo análogo y digital. Por ejemplo, la composición algorítmica, que utiliza reglas matemáticas para generar música, fue una técnica que se utilizó temprano en los sintetizadores análogos digitales, así como los mismos ordenadores en nuestras casas. Curiosamente, y hablando de computadoras, el instrumento que dio la cara a la producción digital fue la Farlight CMI de 1978.
Esta computadora incrustada en un teclado era una estación de producción completa que permitía el sampleo y tenía una enorme biblioteca de sonidos populares que, de igual manera, trascendieron a la historia. El éxito de la Farlight fue tal que la industria se orientó hacia él. La Synclavier 2 de 1980, sucesora de la Synclavier 1 que mencionamos anteriormente, por ejemplo, emulaba tales funciones incluso en la misma estructura del Farlight. Esto llevó a una imagen de la PC como un todo, y a la creación de híbridos que combinaban lo mejor de ambos mundos, como por ejemplo lo visto en la serie de sintetizadores PPG Wave. El ordenador personal era un elemento profundo e infinito que llegó a las masas, y les inspiró a crear con herramientas proporcionadas con la tecnología, nuevos mundos y texturas por descubrir. De repente, era el conductor que nos llevaría al futuro, y para cuando la Apple II salió al mercado en 1977, la computación llegó a los hogares dando una nueva perspectiva de cómo el ordenador podría utilizarse en el día a día, inspirando a las personas a integrar esta nueva tecnología en sus vidas de formas nuevas y emocionantes. Era otra época de oro, al igual que en los años 1900, con ese optimismo donde se dibujaba el mañana de una manera exagerada y caótica. Y a principios de los 80s, el ordenador se expresaba de esa misma manera. Las personas percibían el ordenador como una experiencia extraña, de un nuevo mundo, un universo por descubrir. Ejemplo de esto es que esa estética psicodélica que emanaba de un pequeño aparato en nuestros hogares, generó un trabajo que sería clave para la comprensión de la misma estética de este, y que, como muchos ya podrán saber, vino de Kraftwerk. En medio de esta gran estandarización del ordenador a principios de la década de los 80s, llegó una agrupación que utilizaba conceptos interesantes y no muy comunes dentro de sus trabajos musicales. Estos conceptos serían una inspiración para entender cómo la computación se gestaba como concepto, y llevarían a otros a expresar sentimientos por ella. Cuando Kraftwerk lanzó Computer World en 1981, presentó una portada que encapsulaba la intersección entre lo humano y lo tecnológico de una manera icónica. El álbum exploraba temas cotidianos como el amor, la experiencia personal del ordenador y un mundo interconectado en el que la información nos conecta con personas que jamás pensamos conocer. La influencia de Kraftwerk en la conceptualización de las PC en los 80s fue innegable. La banda abrazó la idea de que la tecnología podría ser tanto una herramienta funcional como una expresión artística, tal como lo hicieron con los autos en su álbum Autobahn 8 años antes. Esto también se reflejó en la evolución de la informática personal. La creación de un fascinante mundo dado por las computadoras se vio reflejado en los hipnóticos diseños que vendrían durante la década de los 80s. Pero no nos adelantemos. Quizá podríamos entender que esos diseños fueron creados para atraer a nuevas personas a nuevos mundos. Estos nuevos mundos se generaron en la década de los 80s vistos de una manera interesante en la composición digital. Ya teníamos la Lean LM-1, que utilizaba muestras digitales de sonidos pregrabados para generar secuencias más realistas. En 1984, la EMU Emulator 2 fue lanzada con la capacidad de muestrear con disquetes directamente desde su terminal, así como con una máquina de ritmos y funciones de modelado de muestras. El mundo siguió viviendo y viviendo una revolución con el lanzamiento de diversos aparatos tecnológicos, desde la Roland D50, que utilizaba un tipo de muestreo digital especial para lograr un sonido único, hasta secuenciadores digitales que podrían utilizarse directamente en una computadora. De repente, los secuenciadores que veíamos en la vida real tenían una implementación digital un poco precaria, pero que seguía ciertos estándares musicales, como lo demuestra el The Ultimate Sound Tracker, lanzado en 1987. Sin la necesidad de ninguna interfaz externa ni ningún instrumento adicional. Tal era la integración y el crecimiento de la producción musical en las computadoras que en 1989 las tarjetas de sonido IBM Sound Blaster se convirtieron en el estándar del mercado debido a la creciente demanda de los consumidores por este tipo de tarjetas. Las mismas mejoraron la calidad digital de las computadoras a un nivel nunca antes visto. La combinación de sonidos producidos por la síntesis digital y analógica nos dio una nueva visión del futuro, estableciendo dentro de las computadoras el potencial de la composición y la creación de música. Con todo esto en mente, el inicio de un estilo musical que dominaría el mundo llegaría por medio de una agrupación que tomaría las influencias más dominantes vistas en este video y las implementaría en una canción que resume la estética de los 90. La década de los 90s no esperó a nacer como concepto estético. El rastreo de sonidos cliché de la época se puede ver tan temprano como en 1990 con el álbum Violator de Depeche Mode. Este álbum mostró una combinación entre el clásico synthpop con combinaciones más actuales de la época, y en especial la canción que están escuchando, Enjoy the Silence,
combinaba gran parte de esos sintetizadores que hemos mencionado anteriormente. Uno puede sentir esa combinación entre lo analógico y digital en casi toda la canción. Los coros de forma digital hechos con el Emu Emulator 2, así como uso de clásicos análogos como el ARP2600 y el Minimoog Model D para las líneas de bajo. Esa combinación entre lo análogo y digital le daría forma a una década en la que el primitivo uso de la tecnología se impregnaría en los hogares, teniendo las computadoras como receptores de toda esa inspiración vista en el mercado. Y al mismo tiempo de que Depeche Mode definía la estética de una década combinando lo mejor de ambos mundos, coincidentemente, nacía el Internet. El Internet era uno de esos secretos militares de los Estados Unidos que tenían muy guardados, y que, de una forma interesante, salió en una época donde este mismo país reinaba sobre todo el mundo. En la primera mitad de la década de los 90s, se produjo un cambio significativo en la adopción del Internet y las computadoras personales. En ese momento, la mayoría de las personas no tenían acceso a la World Wide Web, y en su lugar dependían de servicios de correo electrónico y grupos de discusión en línea que no estaban completamente accesibles para todo el mundo. La cantidad de usuarios de Internet en esta época era relativamente pequeña, estimándose en torno a 300.000 usuarios a nivel mundial, pero cuando la World Wide Web se hizo pública en 1993, la situación había cambiado radicalmente. La introducción de navegadores web gráficos como Mosaic y más tarde Netscape Navigator hizo que la web fuese mucho más accesible para el público en general, dando así que para 1994, el número de usuarios en Internet en todo el mundo había aumentado significativamente, superando los 3 millones de usuarios. Alrededor de 24% de los hogares en los Estados Unidos tenían al menos una computadora, y este aumento en la penetración de esos artilugios en los hogares contribuyó en gran medida a la creciente popularidad del Internet, y en consecuencia, a la rápida adopción de la tecnología digital en la sociedad. La combinación de un mayor acceso a Internet y una mayor disponibilidad de las computadoras personales allanó el camino para la transformación tecnológica y cultural que caracterizó a los 90. Tecnologías como HTML en estructura en 1995, CSS en diseño en 1996, así como JavaScript en ese mismo año, desempeñaron un papel importante en el desarrollo web. Estos lenguajes de programación se utilizan incluso hasta nuestros días para crear sitios web de una manera interactiva y eficiente. Pero así como la web está dando una revolución en el mundo, las mismas computadoras tenían algo que decirnos. Acompañado de la exposición dada por la interconexión de computadores, emergió un estilo infantil y colorido que predominaba el diseño, mismo que tenía influencias artísticas muy populares. Este enfoque de diseño estaba fuertemente influenciado por la estética pop art, que había surgido en las décadas anteriores y se basaba en el uso de colores vibrantes y elementos gráficos audaces. Este estilo se adaptó fácilmente al diseño digital, ya que permitía crear interfaces visuales que eran a la vez atractivas y fáciles de usar. El diseño digital de los 90 se inspiró en movimientos artísticos como el cubismo y el expresionismo abstracto. Por un lado, la exploración de la fragmentación y reconfiguración de la realidad, mientras que por el otro, usando colores y formas expresivas. Estos movimientos artísticos aportaron al diseño digital una sensación de dinamismo y energía. Y dentro de estas secciones, por no decir su influencia más notable, fue el diseño de Memphis Milano, debido a su gran uso de formas geométricas abstractas y colores llamativos. Este movimiento surgió en Italia en la década de 1980, y se caracterizó por su uso de un estilo ecléctico y colorido. Esto ya que permitía crear interfaces visuales que eran llamativas y memorables, así como para atraer a nuevas personas a estas tecnologías. Hablando del cubismo y cuestiones abstractas, hay que hablar un poco de la tecnología 3D, esta que desempeñó un papel fundamental en la evolución de la estética web, debido a que se permitieron efectos visuales más impresionantes y realistas. Ya no era todo plano, ahora había interacción. Esto acompañado del surgimiento de tarjetas gráficas dedicadas que aceleraron el procesamiento de los gráficos 3D, como la serie 3DFX Voodoo o la serie Nvidia Riva. A medida de que la potencia de procesamiento de las computadoras personales aumentaba, se desarrollaron estándares gráficos como el OpenGL o DirectX, que permitían a los desarrolladores de software crear entornos 3D interactivos de alta calidad.
estos estándares se convirtieron en la base de muchos programas, juegos y aplicaciones 3D en la década de los 90s e incluso décadas posteriores, generando así un estilo estético único en su época. Hablando del estilo de Memphis Milano en programas informáticos, este se impregnó bastante en el 3D computacional temprano de la década de los 90s, debido a que esas formas abstractas y colores llamativos eran establecidos para crear entornos 3D memorables. Y un ejemplo notable de este estilo es el juego de computadora Myst, lanzado en 1993. El estilo gráfico de Myst fue muy influyente y ayudó a popularizar el uso del estilo de Memphis Milano en el 3D computacional, estableciéndolo como un estándar. El uso del estilo de Memphis Milano en el 3D computacional ayudó a crear un nuevo lenguaje visual que era a la vez moderno y retro. Ese estilo gráfico sigue siendo popular hoy en día y se utiliza en una variedad de medios, desde sitios web, películas y juegos. Como ya mencionamos antes, el poderío de las computadoras fue creciendo cada vez más y más, y el uso de los llamados shaders dentro de programas de computación y estética 3D ayudaron a establecer diversos programas que se enfocaban en ese realismo interesante, en donde cada botón tenía que tener vida. ¿Y cómo olvidarlo? Por otro lado, se tenían a las enciclopedias virtuales. Gran parte de estas enciclopedias ayudaron a bastantes a entender el mundo de una manera distinta. Y para la gente que no tenía una guía realista o como tal fija de lo que era el internet, las enciclopedias permitían entrar a nuevos mundos, interactivos naturalmente, permitiendo entender un montón de cosas como por ejemplo en la Quantum Interactive Encyclopedia de 1995 o en la ya famosa Encarta. Esa estética colorida y amable que se veía dentro del mundo quedó como anillo al dedo a la educación. La educación de repente trascendió y se convirtió en elementos digitales que todas las personas podrían entender dentro de sus hogares, generando así diversos estilos como el Youthophian Scholastic, que veremos más adelante, pero que está completamente inspirado en esa estética chirriante, chocante, enfocada al hiperrealismo y al mismo tiempo a esa estética psicodélica que vieron en el intro de esta sección. Todo era un universo por descubrir. Incluso los Digital Audio Workstation tenían un crecimiento bastante exponencial, teniendo Pro Tools, por ejemplo, en 1991, siendo ese establecido como un estándar en la industria musical, aludiendo también a la popularización del formato WAV, haciendo posible la reproducción de audio en tiempo real para compositores y músicos, generando esa composición digital de una manera más flexible. Esto puede sonar como algo que no es importante, pero este tipo de formatos abrieron la puerta a la creación de música electrónica y a la integración de sonidos digitales en una variedad de géneros y estilos. Y vaya, en la década de los 90s, el mundo se sentía como un lugar lleno de posibilidades. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, la economía mundial estaba creciendo y la cultura pop estaba en auge. La gente tenía la sensación de que el futuro era brillante. Las computadoras no paraban de crecer en cuanto a potencial y posibilidades dentro de la web. Parecía que lo visto hace 100 años en estas ilustraciones surrealistas europeas podrían ser algo muy posible con el acceso a la información ilimitada y libertades de creación. Y llega la época del 2000, una época donde el crecimiento seguía, y pese a que hubo diversos estancamientos dentro de estas secciones, las personas seguían optimistas respecto a lo que podrían hacer sus computadoras y el cómo las sociedades podían interactuar entre sí para crear incluso mundos virtuales, conexiones hiperrápidas a internet. Uno no sabía lo que el futuro podía llegar a traerle. Y tanto fue así, que esto marcó el fin de esta época. Quite simply, as we begin our 11 o'clock edition of Eyewitness News, the unthinkable happened today. The World Trade Center, both towers, gone. And we are all witnesses to it, and to some degree we are all victims. Tonight, el 9-11 cambió la percepción de la tecnología y la cultura de una manera fundamental. Antes de los ataques, la década de los 90s, como ya hemos visto, se había caracterizado por su optimismo y su enfoque en la tecnología, la música electrónica y la música pop. La estética de la época a menudo se asociaba a colores vibrantes, diseños llamativos y un sentido de posibilidad ilimitada. Sin embargo, después del 9-11, la estética y la cultura se volvieron más sombrías y reflexivas. El mundo se enfrentó a nuevos desafíos y amenazas, lo que se reflejó en el arte, la música y la cultura en general. La estética se volvió más austera, con una paleta de colores más apagada y diseños más sobrios. La estética en línea también se volvió más sobria y centrada en la seguridad, con un énfasis en la autenticación y la protección de la misma seguridad. Era todo cerrado y concentrado. Pero era una nueva realidad. ¿Qué se iba a hacer? El 9-11 se establece como una fecha vital dentro de las concepciones de esta época, debido a que realmente es un punto de inflexión que nos dirige hacia otra época,
otro estilo, de menos vanidad y más deprimente. Libros como A Book of Visual Signal Wave 1980-2001 demuestra cómo el 11 de septiembre marca esa línea, que refuerzan esa visión de que antes de esa fecha había algo especial, pero que, al parecer, se perdió en el tiempo. A mediados de la década de los 2000 empezaba a surgir una especie de sentimiento nostálgico por las épocas antiguas, épocas que eran más sencillas, entre comillas, y que de ninguna manera castigaban al oyente. Ver el arte, la música, todo desinteresado hecho con el corazón, en una realidad donde cualquier cosa asombraba, pero que, en el día de hoy, simplemente era un día más en un calendario vacío. ¿Por qué de repente sentíamos esa necesidad de regresar a un pasado? Y sobre todo, arrastrarlo a nuestro presente. Pongámonos técnicos. A mediados y finales de la década de los 2000, existió una corriente de traer cosas al pasado como ustedes ya lo pueden suponer. Puede llamarse de muchas maneras en base a su temática, pero esta tiene influencia en un término específico de los años 90, la ontología. La ontología es un concepto filosófico que fue acuñado por el filósofo francés Jacques Derrida en su libro Spectres of Marx de 1993. Derrida define la ontología como el retorno o la persistencia de elementos del pasado que no han sido completamente superados. La gente empezó a notar esto a mediados de los 2000, y se empezó a comprender cómo las épocas que dieron luz a nuestras rutinas pegadas a las tecnologías ahora eran reflejos de un pasado más simple y sencillo, teniendo en sí un espejo negro de una realidad actual, miserable y triste. Dentro de este concepto del pasado en constante influencia, nacerían eventos como el Summer of Chillwave en 2008, con un enfoque retro en música de baile y relajación sencilla, teniendo en sí un optimismo como nunca antes se había visto, estableciendo en sí tanto las bases para nuevos estilos, que vendrían con visiones más profundas de esta neopsicodelia artística, como por ejemplo, el Imagogic Pop. El H-Pop trae el pasado al presente, y crea un estado de ánimo ambiguo, que puede ser tanto relajante como inquietante. Existen muchas referencias de su origen, incluso si realmente el H-Pop es un concepto real dentro del siglo XXI, ya que muchos artistas ya hacían referencia a esta estética en el pasado, como Steve Moore con el Lo-Fi. Artistas como Ryan Lupatin, Emeralds o James Ferraro daban inicio a esta nueva corriente moderna en donde el trance hacia nuevos mundos iniciaba. Nótese esa réplica o esa necesidad de traer cosas del pasado al presente, pero dándoles un filtro más psicodélico, más aferrado al pasado. Y dentro de la conceptualización del H-Pop, muchos de estos artistas darían un siguiente paso hacia la creación de un nuevo estilo que tomaría todas las bases y las llevaría a otro nivel. Nace el Vaporwave. El Vaporwave encapsularía una nueva realidad artística y musical, llevando a todos los conceptos perdidos en el tiempo a un pedestal de obsolescencia que era comprendida por los más aferrados al pasado. Sus cuatro álbumes pilares demostraban las influencias dadas por este. Echo Jams Volumen 1 de Chuck Persons en 2010 es un álbum seminal del género, utilizando loops de canciones de videojuegos de los años 80s y 90s, así como samples de canciones populares que no ven enfocadas tanto en la canción, sino que dentro de su núcleo estaba la obtención de esos sintetizadores, esos sonidos especiales que marcaron la época. Farsight Virtual de James Ferraro de 2010 es un álbum que explora la relación entre la tecnología y la cultura pop de los 90s, estableciendo un ámbito más social y discreto, que después desembocaría en una cuestión un poco más hiperrealista, un reflejo de lo que realmente nos estamos convirtiendo, una sociedad plana que está en constante movimiento pero que realmente no tiene una inspiración más allá. La sociedad tenía muchos matices, y de repente el movimiento de esta era una necesidad por tener dentro de un álbum conceptual. Midnight Television de 2011 iría más a una estética directa de degradación, con filtros dados a un enfoque de late night lo-fi y que al mismo tiempo directamente aludían a la depresión y soledad dentro de esas épocas especiales. Total Shop de 2011 de Macintosh Plus mostraba la encapsulación del 3D en las computadoras, llevando a crear el ya mencionado Utopian Scholastic, así como esas icónicas portadas que eran la introducción a estos nuevos mundos. Las cosas empiezan a tener un sentido ya que entendemos esta estética, y para entenderla aún mejor, dos de esos trabajos tienen derivaciones muy imponentes. Floral Shop impone el Fraser Rain en el Vaporwave,
una estética derivada de la serie de los 90 Frasers. Quedaría esa estética inspirada en estilos que progresarían hacia una atmósfera solitaria, pero en paz en medio de un mundo sin ruido. Los estilos psicodélicos de las figuras dadas por el estilo derivarían poco después en los espacios liminares, un tipo de estética en donde quien lo consume no está en ningún lugar en específico, pero eso sí, con una atmósfera específica en base a los colores, así como a fibras sensibles de la persona que se remonta a esos lugares similares a su infancia. Mind Night Television, por otro lado, impone el Synodwave, una estética de atmósfera corrompida y de interferencia en donde el oyente se transporta a lugares desconocidos, bajo contextos tanto de nostalgia como deprimentes. Ese estilo llevó a artistas impresionantes como Infinite Frequencies o CT57, este último dando otra cara a la estética de baja calidad de la época. Si en los 90s mencionamos cómo Estados Unidos era el centro del universo y cómo el internet empezaba a consumirlo todo, este artista tiene un álbum que alude a un contraste distinto, a la Europa Oriental. La psicodelia estética de los 90s empezó como un juego de recuerdos, estableciéndonos en ambientes simples, pero terminó siendo un reflejo de nuestra necesidad de conceptualizar el pasado, llevándonos desde los inicios de su síntesis electrónica digital hasta la degradación del sonido mismo para llevarnos a esos ambientes. Nótese cómo el arte y la vida se combinaron dentro de un aparato tecnológico que marcó vidas, y que la música de fuera marcó teniendo un impacto significativo en la cultura popular de la época, entendiendo de una manera más profunda la psicodelia estética de los 90s.